Hola chicos, soy Wes Inmortal del pasado. Chicos, estamos con la cuenta de farmeo de Hydra, chicos, el ganador del día miércoles. Vamos a hacer una metodología un poquito diferente, chicos, a lo que estábamos haciendo. Vamos a ir mezclando a ver si resulta con Wes del futuro, Wes del pasado. Vamos a ir estar jugando ahí, viendo todo lo que estamos haciendo. Ya, en este momento, chicos, ya tomé la cuenta de Hydra. Tiene justo lo que pedí, chicos. No tiene autoataque, no tiene doble artefacto, tiene poquitas tropas, chicos. Así que vamos a tratar de mejorar en lo máximo que podemos. Bueno, estoy con una poción de time. Él tiene aproximadamente un time de 25 aproximadamente, chicos. Estas son las tropas que tiene de time, chicos. Y vamos a ver a continuación cómo con Wes del futuro, cómo quedó con las tropas. Wes del futuro, cómo quedó con las tropas de time. Gracias, Wes del pasado. Estamos con el time, chicos. Ya lo acaban de ver cuánto tenía. Y ahora tiene 45.33, chicos. Full poción y full tropas. Twilight, chicos, con talento al máximo, chicos, full artefacto, todo, sí que tiene un tiempo equivalente a 45 horas, chicos. Significa que cada hora equivale a 45 horas, chicos. Cada hora del juego, 45 les va a bajar. Recuerden, tanto las tropas doble pasiva como Infuser ocupan el 100% de este time y las clonadas ocupan solamente la mitad del tiempo, 50%. ¿Ok? Sigamos con Wes del pasado a ver qué nos dice ahora. Perfecto, chicos, después de ver las tropas de time, vamos a ver sus tropas de suerte temporal. Tiene solamente tiene esto, chicos, así que veamos, pues, del futuro cómo quedaron las tropas. Tiene cuánto tiene, 20 de suerte, chicos, en este momento. Vamos a salir, sí, al mundo para ver realmente la suerte con todo, porque hay que probarlo. Estamos con artefacto de time y hay que probarlo con artefacto de suerte. Se supone, vamos a cambiar ahí a suerte, chicos, lo tiene al máximo, sí, perfecto, tiene 33 de suerte. Ok, Wes del futuro, muéstrame cómo quedaron las tropas de tiempo, chicos. Wow, sorprendente, chicos. Ya, Wes del pasado, estamos con las tropas ahí, artefacto de suerte, chicos. Debo decir que me enfoqué más en drop in time y en suerte no alcancé. Así que Hydra, tienes que ahí full equipo, le puse de suerte 19, chicos. Estaba sacando las doble pasivas, tienes que seguir en eso. Ahí ya te estoy clonando, van a salir dos más, pero también no es tan necesario porque ya tienes una suerte en este momento de 41 de suerte, chicos. Imagínate con las otras tropas, vas a subir a 45 y así. Una suerte, chicos, siempre perfecta para sacar divino entre 48 y 52, con eso basta. De hecho, te puedo hacer un equipo de mezcla con time y sería mucho, mucho mejor. Así que, uff, de la suerte que tenías a lo que tienes ahora, increíble, chicos. Sigamos con Wes del pasado a ver qué más me dice que hay que mejorar. Vamos a ver ahora las tropas de drop, chicos. Tropas de drop. Veamos qué tropa de drop tiene. Time, drop temporal, perfecto. Solamente, excelente, tiene Snowflake. Eso es muy bueno, chicos. No tiene más que eso y tiene un drop de 129,5. Wes del futuro, dime, por favor, ¿cómo quedaron esas tropas? Muéstramelas. Ya, Wes del pasado, estamos revisando entonces el drop. Vamos a ver el drop en cuanto quedó, chicos. Full Snowflake, chicos. A todo esto que están viendo, ocupé las tropas, el secreto de la última isla y otros secretos que él ya tenía, pero me enfoqué más en este, en los secretos de la última isla, chicos. El drop en estos momentos, chicos, está en 431 y full poción, chicos, 860x, casi 900x, chicos. Aumentó un montón. Con esto va a poder farmear una cantidad de ítems increíbles, chicos. Así que, uff, increíble. Así que tú, pues, del pasado, a ver, ¿qué más quieres que mejore? Perfecto, uff, increíble, increíble. Ya, chicos, ahora seguimos con los logros. Bastante logros pendientes, chicos. Vamos a tratar de completarlo todos. Y todo depende de Wes del futuro. Wes del futuro, muéstrame cómo te fue con los logros. Ya, Wes del pasado, seguimos con los logros, chicos. Le faltaba todos los logros, chicos, casi todos los de monturas, chicos. Le saqué todo, me faltaban los del último dos mundos. No alcancé, pero ya le tengo, de hecho, hasta la de Winter le saqué, chicos. Así que ahí está la de Winter, tiene todas las monturas, todos los logros de Jen los tiene, chicos. Le saqué también el de la incubadora de Winter, le saqué el logro del piso 350, tenía 18... No, es decir, tenía para 18 tropas, le saqué el 19. También le faltaba, obviamente, ahí lo vamos a ver. Otra cosa más, pero le saqué todo. Esto no lo alcancé a terminar, chicos. Estos tienen, lo estaba haciendo, pero no lo alcancé. Pero en la mayoría le saqué casi todos los logros, chicos. Así que ahí vamos a seguir con Wes del pasado a ver qué más quiere que siga haciendo. Oh my god, Dios mío, cómo le fue. Increíble, chicos. Uff,
Bueno, aquí el dinero que tenemos, 558 megos, chicos. Y vamos a ir a la cámara. Vamos a seguir, chicos, con los regalos. Chicos, les faltan 4. Los vamos a subir. Así que, obviamente, Wes del futuro los va a subir. Wes, ¿los subiste o no? Sí, Wes del pasado. Sí, Wes del pasado. Completé todos los regalos, chicos. Todos los... este se llama ranking, chicos. Lo hice completo. Tiene todo el ranking. Nivel ranking máximo. Así que, misión... Mission accomplished. Wow, increíble. Me dice que lo subió todos y aumentamos el dinero. No lo puedo saber en cuánto subió ese dinero porque no lo puedo saber, chicos. Esperemos que sea harto. Ya, ¿qué vamos a seguir más? ¿Qué vamos a hacer más? Ah, lo más importante, chicos, el doble artefacto. Vamos a ver, preguntar si Web del Futuro cuántas torres hizo para obtener el artefacto. Web del Futuro, por favor, dime si conseguiste el doble artefacto. Dime, ¿lo conseguiste o no? Sí, tengo muy, pero muy buenas noticias y fueron realmente muy buenas, chicos, porque a la primera torre me salió el doble artefacto. No fue como la monta anterior, que tuvo que ser como 20. Así que con esto pudimos equipar 6 tropas más, chicos. Llegamos de 12, 16, 18 y llegamos a las 19 tropas, porque también, obviamente, le completé el piso 350, chicos. Y el dinero, lo están viendo, tenía 558 MO, ahora tiene 7 BO, chicos. Es dinero que hice solamente con torre y haciendo misiones. No me dediqué a hacer dinero, chicos, pero es bastante. Web del pasado, por favor, sigue ahí para que vayamos terminando la cuenta de Hydra. Genial, genial que hayas conseguido el doble artefacto. Bueno, y para terminar, ¿qué más tenemos? Faltan las tropas. Tienes que obtener, Web del futuro, tienes que obtener el máximo de tropas que se puedan. 16, chicos. Wow, tiene unas buenas pasivas acá. Vamos a ver si logramos hacer un buen equipo de DPS, pero no sé. Web del futuro, muéstrame. ¿Obtuviste equipos de DPS? ¿Alguna mejora extra? Sí, Wes Inmortal. No me enfoqué mucho en hacer equipos de DPS porque no me alcanzó el tiempo, chicos. Es increíble, no me alcanzó. Esta cuenta, de hecho, le dediqué un poquito más de lo que hago normalmente. Hoy día estoy toda la mañana jugando, chicos, haciéndole las misiones. Son... bastante complicadas. Pero más que tropas de peces, chicos, lo que hice con la suerte que ya tenía anoche, lo dejé tirando, chicos. Y tenemos, vamos al último mundo primal, el último mundo de divinos, chicos. Le tengo buenas noticias porque le tengo el divino War Spirit que ya hicimos el avatar. Me estoy adelantando un poquito. Ahí está el avatar, chicos. Más 3 de tiempo y de suerte. Y a la vez lo tenemos, chicos. Lo tenemos ahí. Ahora Hydra tienes que empezar a clonarlo, te lo subí, lo puedes ocupar, hay falta hacer los shiny, pero ya te tienes que empezar a clonar estos y empezar a hacer tus tropas. Mejoré mucho las tropas que tenía, vamos a equipar lo más fuerte, chicos. Efectivamente, lo más fuerte son las tropas del último secreto, chicos, con doble Twilight y doble Stoneflake, chicos. De hecho, tiene ahí un Luffy que también lo subí, nivel 650, tiene 192, pero aún así no es el más poderoso, pero tiene una muy buena pasiva, chicos. Y bueno, tampoco, obviamente, intenté hacer más que eso. Así que adelante con Wes del pasado, a ver qué más me tiene. Perfecto, Wes del futuro. Y para finalizar, vamos a ver si logramos esto, algo nuevo en el farmeo, que no lo hago, chicos, pero voy a tratar de buscarle una aura. Así que ahí, Wes del futuro, yo los dejo ahora con Wes del futuro, chicos, y veamos si pudo mejorar mucho más esta cuenta de lo esperado, chicos. Bueno, Wes del pasado, para terminar, lamentablemente no hice Dañeron, chicos, no tuve el tiempo para hacer Dañeron. Me gastó mucho tiempo en hacer las misiones, chicos. ¿Por qué dirán? Porque las misiones, chicos, dan un 10% extra de yen y es mucho más fácil para subir a posterior, chicos. Para conseguir el aura, bueno, el aura da un poquito, un poquito más, un poquito menos, chicos. Estoy seguro que no conseguí, no conseguí ninguna. Estas se consiguen matando, chicos, al jefe del dañero, no es tan difícil. Bueno, ahora Hydra, con el drop que tienes y el poder que tienes, puedes ir a hacer Dañeron tranquilamente para lograr todo eso. Fue una cuenta muy entretenida para mí, chicos, de farmear. Como dato extra, ya lo mencioné, diciendo lo que sea Wes del pasado, chicos. Ahí están full time. Falta cambiar el artefacto. Te falta terminar tu equipo de Golden Look. Sigue clonando estas tropas. Ahí te van a salir 3 doble pasiva nuevas, chicos. Y bueno, tira para adelante. Ya tienes para juntar muchos ítems. Llenarte de ítems. Torres. Bueno, como me salió el doble artefacto solamente a la primera torre, no te hice... Creo que hice como 3 torres en total al final. No fueron más que esas. Bueno, ahí está tu inventario.
Te pasé Char de Trial, ocupé muchas pociones. Bueno, tienes todo al máximo y ahora solamente tienes que aprovechar tu cuenta Hydra, chicos. Recuerden, viene el directo y vamos a sortear más cuentas. Soy Wes Inmortal, chicos. Espero que les haya gustado este farmeo de cuenta y este formato de video muy especial que hice para esta cuenta, chicos. Nos vemos, chicos. Soy Wes Inmortal. Nos vemos, chicos. Cuídense.